Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, tenemos en este momento la segunda parte de nuestro breve análisis de las principales dificultades que encontramos en la evangelización. Hay un salmo que San Agustín aplica a la iglesia. Ese salmo dice: «Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo». Yo creo que es muy importante que caigamos en cuenta de ese aspecto de batalla que tiene la evangelización. Conocemos la manera como los halcones o como las águilas cazan. Un águila o un halcón tienen poderosas garras y las entierran en la víctima para debilitarla, pero además para sujetarla. Así obra el pecado. El pecado nos agarra. ¿Qué es agarrar? Utilizar las garras. El pecado hunde sus garras en nuestra carne, mete sus garras en nuestra vida. El pecado se apodera o pretende apoderarse de nosotros, a la vez quiere debilitarnos y sujetarnos. Por consiguiente, la evangelización es siempre un combate. La evangelización es siempre una batalla. Nosotros tenemos que ir a evangelizar con el mismo espíritu con que David enfrentó a Goliat. David sabía que estaba ante un gigante. Sabía que estaba ante un soldado experimentado. Sabía que estaba frente a un hombre carente de toda compasión. David sabía que iba a un combate a muerte. Esta debe ser la actitud de un verdadero evangelizador. No parece, y sin embargo es la realidad. Evangelizar no es simplemente pasar un buen rato o compartir una experiencia como el que cuenta: mira, estuve de turismo en tal o cual parte. Evangelizar es entrar en combate. Y el pecado ha hundido sus garras en nosotros y llevamos huellas de esas garras, llevamos cicatrices. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de una vida de pecado y sabemos cómo se sienten las garras del pecado. Debemos tener siempre muy claro que eso mismo le sucede a las personas que nos escuchan. La persona que lleva años en esta manera de pensar del sexo como entretenimiento ha hecho de ese placer una verdadera necesidad. Se ha vuelto adicto. No concibe su vida sin esa clase de desorden. Le parece que es natural. Lo reclama incluso como un derecho. Es mi derecho. Por consiguiente, llegar a evangelizar a una persona que está bajo la influencia de SCE, del sexo como entretenimiento, es lo mismo que hablarle
a una ardilla o a un conejo que está entre las garras del halcón. Y tú le hablas y le dices, suéltate. Y él dice, ni puedo ni quiero. Y si me soltara, me mato porque caigo aquí. Ese es el tipo de respuesta que nosotros debemos esperar. El adicto a las drogas, el adicto al conocimiento, a la ciencia, el que ha hecho de la ciencia un ídolo, porque la ciencia se vuelve un ídolo. No es que la ciencia sea mala, la ciencia es buena. Dios nos dio una cabeza. La ciencia es buena, pero idolatrar la ciencia no. La sexualidad es buena, es la creación de un Dios que ha querido que nosotros cooperemos con Él en la generación de nueva vida, y que además, de un modo tan sencillo, tan hermoso y tan profundo, tan deleitable también, une el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Es hermosa la sexualidad. Aquí no se trata de satanizar el sexo, aquí no se trata de satanizar la ciencia, se trata de decir que todo aquello que se vuelve ídolo en tu vida te agarra. Mete aquí sus uñas, mete aquí esa profunda potencia del mal que se lleva en las entrañas. Es una lucha. Evangelizar es una lucha, es un combate. Bueno, tenemos, aparte de esas tres letras, S, C, E, tenemos otras cuatro letras, X, S y N, que nos recuerdan lo que otros viven, Cristo sí, iglesia no. Cosa que es supremamente cómoda, porque cuando yo me presento como embajador de Jesucristo, por Dios, ¿cómo hace uno para pelear con Cristo? En cambio, cuando uno dice, es que yo soy iglesia católica, se despiertan todos los demonios. ¡Ah, iglesia católica, los de la Inquisición, los de las riquezas del Vaticano, los que siempre han perseguido la ciencia, los que son reprimidos, los que son abusadores! Decir uno que es católico requiere valor. Requiere valor. Estos dos temas que ya los hemos visto nos están indicando algo muy importante, hermanos. Necesitamos formación. Sin embargo, recuerda siempre, por más formación que tengas, por más estudios que hayas hecho, por más títulos que acumules, acuérdate siempre de algo. Y es, mira, la conversión la hace siempre el poder del Espíritu. Nuestros estudios, la formación que tengamos, las cosas que aprendamos, no son las que van a darnos la victoria. Cuidado con volver la evangelización una controversia, una discusión. Evangelizar no es simplemente discutir. Convertir no es convencer. No es ganar una discusión, quiero decir. ¿Uno para qué se prepara en estos temas, por ejemplo, de apologética? O en estos temas de la dignidad del cuerpo humano, de la sexualidad humana, de la familia. ¿Uno para qué se prepara en esos temas? Para ayudar a desarmar las mentiras del pecado. Acuérdate lo que decíamos en una homilía. Nosotros somos como Juan el Bautista. Y lo primero que dice Juan el Bautista en el Evangelio es, yo no soy el Mesías. El evangelizador tiene que tener claro eso. Yo lo único que voy a hacer es a despejar el terreno, para que pase victorioso Jesucristo y tome posesión de su trono en el corazón del hermano. Yo no voy a reemplazar a Jesucristo. Por más estudios que yo tenga, por más cosas que yo haya aprendido,
La evangelización no es entrar en una pelea, como en un pugilato, y entonces él me dispara y yo le lanzo un jab de derecha, un gancho de izquierda y yo le lanzo. No, la evangelización no es esa clase de pelea. Nuestros conocimientos nos permiten afianzarnos en una certeza que nos da el Espíritu y nos permiten asumir con serenidad, los ataques de los otros. Que la Inquisición, que los papas corruptos, que los abusadores, que las riquezas del Vaticano. Nosotros tenemos claridad sobre eso. Dejamos que la gente hable y suelte toda su babasa. Saque toda esa bilis. Cuando la persona ha sacado todo eso, nosotros no nos asustamos, no nos preocupamos. Únicamente le ayudamos a ver a la persona que eso no es un motivo para perderse de la gracia de Cristo. Entonces nuestro conocimiento hay que utilizarlo con mucha humildad. Si hay un error grave que puede cometer un evangelizador, es presentarse como, he aquí, que ahí he llegado yo, y conmigo ha llegado la sabiduría ignota de los siglos. No. Nosotros no somos ese tipo de gente. Nuestro conocimiento, que tenemos que tenerlo, hay que formarse, pero el conocimiento no es para aplastar a nadie, no es para humillar a nadie. El conocimiento es para conservar la paz y para ayudar a deshacer las mentiras. Acuérdate lo que dice el profeta Isaías: que toda colina se abaje, que todo valle se levante. Hay que abrir un camino, hay que abrir una calzada para nuestro Dios. Tú sientes que tu evangelización es eso. Tu evangelización es ayudar a salir a la persona de estas mentiras. Por ejemplo, el que está metido en el SCE. Hay que ayudarle a descubrir la soledad espantosa, el sentimiento de traición, el disgusto de saberse utilizado. Con cariño, con caridad, sin escándalo, con paz. Todo debe suceder así, con paz y en buenos términos. Nos dice el apóstol San Pedro que sepamos dar razón de nuestra esperanza, pero con paz, con buenos modales, sin aplastar a nadie. Nunca, nunca jamás nuestra pretensión debe ser: voy a ganar esta discusión, este tipo yo lo aplasto, yo lo trituro. No. Lo que nosotros queremos no es ganarle a nadie, sino ganar la gente para Jesús. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Lo que interesa no es que yo gane, sino que Jesús. Eso es lo que interesa. Hemos visto dos puntos, vamos a pasar a estas letras de abajo. GNO es el comienzo de la palabra gnosis. La palabra gnosis en griego se escribe empezando con la letra gamma que dio origen a nuestra G. La gnosis. Es una palabra que hay que pronunciar como si uno estuviera tragándose un caramelo, la gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento. El sexo como entretenimiento, la idea de que Cristo sí, iglesia no, son como avalanchas que tratan de sepultar el mensaje del Evangelio. Y que tratan de neutralizar a la iglesia. Vete al capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Encuentras ahí que una mujer coronada de estrellas da a luz a un hijo varón destinado a regir a las naciones. Esa mujer puede interpretarse como la Virgen María. O esa mujer puede interpretarse también como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Porque Cristo es el fruto de todo un pueblo. Cristo no es solo hijo de una mujer, es el fruto maduro de un pueblo que ha peregrinado desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces esa mujer es María, pero esa mujer también es, y casi que en primer lugar, es el pueblo. Y fíjate lo que nos dice, sigue diciendo el libro del Apocalipsis. Nos dice que el dragón, obviamente Satanás, ataca a la mujer. El dragón quería comerse al niño en cuanto naciera, destruir al Mesías, pero el Mesías fue arrebatado. Y entonces la mujer fue llevada al desierto, y entonces el dragón lanza un río tratando de ahogar, tratando de destruir. El dragón vomita un río tratando de arrasar a esta mujer que representa al pueblo de Dios. Y ese río, ese diluvio de confusión, es lo que estamos viendo aquí. Cada una de estas letras, cada una de estas tendencias, es como uno de esos ríos del dragón que tratan de sepultar, que tratan de confundir, que tratan de ahogar la buena noticia de salvación que hemos recibido de los apóstoles. Y tú y yo estamos luchando contra esto. El río, ese río de confusión, ese río que tiene corrientes por dentro, lleva estas corrientes. Entonces el dragón ve que el mensaje de Jesús se está propagando y triunfando, y lanza un río, sexo como entretenimiento, y en ese río impetuoso cae mucha gente y se enreda y se confunde y se ahoga y no recibe la noticia. Eso es lo que quiere el dragón. Lo mismo aquí. Cristo sí, iglesia no. En esa confusión de tantas sectas, de tantos grupos, de tantas maneras de predicar, de tantas maneras de cantar, de tantas cosas, entonces la gente se confunde, la gente no sabe qué hacer, le da lo mismo una cosa que otra. El río, ese río de muerte que sale de la boca del dragón, está logrando su propósito en esas personas. Este es otro río de confusión, la gnosis. ¿Cómo explicar en breves palabras de qué se trata este asunto de la gnosis y por qué es tan peligroso y por qué lo pongo en este tablero que tiene los principales desafíos para el evangelizador? Porque tú eres evangelizador y tú tienes que llevar luz, motivación, fuerza, fuego a tu gente. Tú tienes que llevar vida, motivación, ganas, claridad. ¿Cómo explicamos lo de la gnosis? Un modo es este. Partamos de lo que significa la palabra. Gnosis quiere decir conocimiento. Unas cuantas palabras en el castellano actual tienen esa raíz. De hecho, conocer, si tú vas a decir un proceso cognoscitivo, vuelve y sale la G de la gnosis. Conocer originalmente es conocer, cognosis. Conocer viene de gnosis. Un proceso cognitivo, cognoscitivo, gnosis. También te encuentras con la gnosis en los derivados de estas palabras, obviamente. Si tú dices reconocer, pues obviamente ahí sigue la misma raíz. Pero ahí se trata en castellano simplemente de conocer, aquella actividad intelectual que nos permite encontrar o acercarnos a la verdad de algo. Gnosis quiere decir conocimiento. ¿En dónde empieza el peligro? En que, supongamos que yo digo esto, para vivir la vida se necesitan unos cuantos secretos. La vida tiene sus leyes, y si tú conoces las leyes de la vida, entonces vives mejor y tienes éxito y logras tus metas y eres feliz.
El conocimiento es el que te va a permitir lograr tus metas, tener éxito y ser feliz. Entonces ya no estoy hablando solamente de un conocer por conocer. Estoy hablando de que el conocimiento es el poder por excelencia. Ah, ya ahí viene un cambio. El conocimiento como poder. Interesante. La vida tiene sus secretos. Hay secretos sobre cómo debe uno tratar a las personas. Y si tú conoces esos secretos, tú aprendes a que la gente haga lo que tú quieres. Ya ves por dónde va esto, ¿no? Poder. La vida tiene sus secretos. Y si tú quieres mejorar de vida, tú tienes que ascender en el conocimiento. Cuando una persona ha subido en el conocimiento, es un iluminado. ¿A quién han llamado iluminado? A Buda, por ejemplo. Él es el iluminado. En el budismo hay una experiencia que se parece en algo a la experiencia cristiana de la conversión. El budista llama eso la iluminación. Para la gnosis, lo importante es la iluminación. Lo importante es llegar al secreto. Lo importante es llegar al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del ser, conocimiento de la vida, conocimiento del ser humano, conocimiento de ti mismo. Y si tú llegas a ese conocimiento, tu éxito está asegurado, tu felicidad está asegurada. Ahí está todo en el conocimiento. Vaya, esto está un poco ambiguo. Uno dice, en algo me interesa, pero está como peligroso ese lenguaje. Es peligroso. Un paso más. ¿Quiénes tienen el conocimiento? Son los iniciados. Ese es el lenguaje de la gnosis. Los iniciados tienen el conocimiento. Como tú no tienes el conocimiento, tú eres no iniciado. Y entonces tienes que entrar en el conocimiento. Y el conocimiento es una escalera. Y hay unos que saben más y han entrado más en los secretos de la vida. Y hay otros que saben menos. Los iniciados han entrado en el conocimiento. Entonces, el conocimiento no es para todos. El conocimiento está resguardado. Cuando un conocimiento es para conservarlo en un círculo de personas, eso se llama conocimiento esotérico. ¿Esoterismo qué es? El esoterismo es el conocimiento que se reserva para unas personas. Entonces, fíjate. Conocimiento que da poder. Conocimiento que se reserva a unos. Conocimiento esotérico. La gnosis se vuelve esoterismo. Antes de continuar con este análisis así despacioso, juicioso, vayámonos dando cuenta dónde aparece esto. En demasiados lugares. Todo esto que llamamos nueva era es esoterismo. Mi vida era un desastre, pero es que yo no sabía lo que los astros tenían para mí. Pero hay una persona que tiene el conocimiento. Esa persona lee las cartas. Esa persona en las cartas me dice, mire, lo que sucede es que a usted le están haciendo algo. Eso es esoterismo. La persona que tiene el conocimiento es la que lee las cartas. Este es un ejemplo de un uso ampliado de la palabra gnosis. Otro ejemplo.
Yo llego a mi casa y me siento mal. Ah, es que tú no has descubierto. No has descubierto. ¿Cómo tienes que organizar tu casa? Es que tienes que aprender a organizar, a ordenar tu casa. Si tú pones los muebles de acuerdo con el campo magnético de la Tierra, y si tú duermes en tal dirección, ojalá no durante la predicación, entonces los rayos magnéticos de la Tierra actúan en el campo magnético de tu cerebro y entonces encuentras paz. Y por una módica suma, yo puedo ir a tu casa y te la puedo limpiar. Pero no limpiar de polvo y mugre, sino limpiar de las malas energías. La mala vibra. Eso se llama Feng Shui. Es gnosis. Yo tengo el conocimiento de cómo hay que organizar. Por ejemplo, esa ropa con la que tú estás vestida, tú tienes ahí un cruce negativo de energías. Tu blusa pelea con tu panty. Así nunca vas a tener buena suerte. Jamás. Por una módica suma, yo te enseño a vestirte. Necesitas aromas, aromas que atraigan y que inspiren. Si tú pones esta vela de este color el día lunes, esta vela el día martes, esta vela el día miércoles, y yo te vendo todas las velas, por supuesto, entonces esos colores, esos aromas le traen armonía a tu vida. Yo tengo el conocimiento. Yo te enseño. Tú no sabes cómo relajarte. La única relajación que conoces es la relajación del abdomen. Yo te voy a enseñar a relajarte. Y ahí es donde viene el racismo. ¿Cómo es el racismo? De la mente en blanco. Entonces date cuenta, todo eso tiene que ver con esto. Entonces mi vida va a cambiar si yo llego al conocimiento de lo que las cartas tienen para mí. Mi vida va a cambiar si yo llego al conocimiento de mi carta astral. Mi vida va a cambiar si yo aprendo a combinar el panty con la blusa. Mi vida va a cambiar si pongo la vela del color correcto, con el aroma correcto, en el lugar correcto. Y para eso tengo que consultar a la bruja, porque eso es una bruja, eso no es otra cosa. Tengo que consultar a la bruja. No hay otro camino. Entonces, fíjate el amplio campo que tiene todo lo del conocimiento. Y de esto estamos invadidos. Invadidos. Y esto hace que la gente ponga su esperanza en unas velas. Si esta vela me quedó bien, si quedaría bien. A ver, profesora bruja, dígame, si quedó bien aquí la vela, si está como bien puesta la vela. Y la gente pone su esperanza en eso. Y la gente pone su esperanza en colores y en aromas y en estilos y en brujerías. En cuarzos, piedras. Entonces dese cuenta, es algo que yo no entiendo. La gente dice que una pata de conejo da buena suerte, pero si no le sirvió al conejo, es como contradictorio. Eso es relacionado con esta idea del conocimiento. Pero esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con las sociedades secretas. Hay gente que cree
que el poder en el mundo depende completamente de los Illuminati. Illuminati, los iluminados. Hay gente que cree que todo en este mundo depende de llegar al conocimiento de cómo controlar las ondas cerebrales. Sucede que las ondas del cerebro tienen distintos nombres de acuerdo con ciertas características. Entonces, hay unas ondas, por ejemplo, que son ondas beta. ¿Por qué hay ondas en el cerebro? Porque el cerebro tiene entre sus maravillas tres cosas. Primera, comunicación bioquímica a partir de sustancias. Ahí es donde le hablan a uno de las dopaminas y las endorfinas. La serotonina, esos son mensajeros químicos en el cerebro. Esto es lo que produce ciertas adicciones. La sexualidad compulsiva o la drogadicción están asociadas con sustancias en el cerebro. El cerebro en buena parte depende de esos mensajeros químicos. Pero hay una segunda maravilla en el cerebro. Y es que el cerebro tiene todo un sistema de conexión eléctrica y magnética. Entonces, los impulsos que van de las terminales nerviosas hasta el cerebro son impulsos esencialmente eléctricos, aunque ahí se produce también un fenómeno químico o electroquímico interesantísimo, pero son mensajes eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Que se produce un fenómeno de ondas eléctricas. Hay ondas que son de corta duración, son las ondas que representan la velocidad de la percepción y del cambio de atención. Esas ondas son las ondas beta. Ustedes y yo supongo que en este momento, si nos examinaran el cerebro, verían que tenemos una serie de ondas beta que están circulando en todas las direcciones. Es el estado normal de la persona que está despierta y vigilante. Pero hay unas ondas más profundas, de una frecuencia más baja, que son las ondas alfa. Las ondas alfa son las características del sueño profundo. Sueño muy profundo. El sueño profundo de las ondas alfa indican una profunda relajación, indican un momento de concentración total en un punto, lo que se llama mente en blanco, o indican el sueño reparador. El sueño asociado con el movimiento ocular rápido. Entonces, cuando una persona logra, estando despierta, logra producir un estado mental de ondas alfa, esa persona es como si lograra una relajación profunda. Es como soltar todas las tensiones, todos los músculos. Todo eso es maravilloso, es parte de nuestro ser. Así nos hizo Dios. Pero que yo vaya a poner la esperanza de mi vida y mi futuro en las ondas alfa y en el control mental o en la programación neurolingüística o en la repetición de ciertas frases llamadas mantras, de las cuales hay distintas versiones. La programación neurolingüística quiere que ciertos pensamientos que tú puedes entender se adueñen de ti. Por ejemplo, soy un ganador. El triunfo es para mí. Observen ustedes que son gente que tiene esa capacidad de analizar y de conectar. Observen ustedes que detrás de esto está el hombre natural, el hombre pagano. Porque las frases de la programación neurolingüística, es decir, esa especie de programación, autoprogramación del cerebro, son frases conectadas con el triunfo del yo. Voy a lograrlo. No hay meta que sea difícil. Soy un hombre de éxito. Estoy adelgazando.
Porque es la única que les da risa. Es esa. ¿Qué cosa con esta gente? Hay un señor que empezó con la programación neurolingüística porque él era muy acomplejado, muy tímido, todo el mundo le ganaba. En cualquier discusión él se callaba, salía como un perro con la cola entre las patas. Entonces él empezó a hacer esta programación y él se repetía cuando encontraba un adversario. Se repetía: yo puedo ganarle, yo puedo ganarle. Y efectivamente se encontró con un antiguo enemigo que solía burlarse de él, pero este hombre ya llevaba su programación neurolingüística: yo puedo ganarle, yo puedo ganarle. Y le ganó la discusión. Luego se encontró con otro que era un violento: yo puedo ganarle, yo puedo ganarle. Y le ganó de un trompadón, lo tiró al suelo. Ah, entonces esto funciona. Animado por esos éxitos, entró a un bar y se encontró con un tipo que medía 2 metros 7 centímetros, que pesaba 148 kilos, y los bíceps de ese tipo eran más anchos que los muslos del caballero este. Y entonces él lo vio y dijo: yo corro más rápido. Le tocó cambiar el chip. Le tocó cambiar la programación. La programación neurolingüística funciona en tu lengua. En cambio, los mantras son mucho más peligrosos, porque los mantras se supone que te los ha dado alguien que tiene mucho más conocimiento que tú, alguien que se llama un gurú. Un gurú, el gurú te va a dar un mantra. Entonces usted tiene que repetir la siguiente frase, y usted nunca sabe cuál es la frase que está repitiendo, y con muchísima probabilidad esa frase es una invocación satánica. Y usted empieza a repetir su invocación satánica. Por favor, como regla general, esto se ha dicho entre paréntesis, pero no es que sea menos importante, como regla general, toda práctica donde aparezcan palabras, rituales o invocaciones que usted no entienda, evítelo. No hace mucho, una amiga tenía un dolor de espalda, un terrible dolor de espalda. Y una amiga de mi amiga le dijo: mira, yo conozco un señor que trabaja con el Reiki. El Reiki se supone que es un tipo de terapia. Y entonces mi amiga, desconocedora del asunto y deseosa de salir de su problema de espalda, fue donde el señor del Reiki. Cuando ya estaban en el tratamiento, empezaron unas invocaciones. Y ella no sabía qué estaba diciendo, y sí le preguntó, porque mi amiga es católica. Yo quisiera que fuera mucho más fervorosa y convencida, pero bueno, digamos que es católica de corazón. Y ella le preguntó al señor del Reiki: ¿y usted qué es lo que está haciendo? Y él dijo: no se preocupe, yo estoy invocando, mira la respuesta, para que veas lo sutil que es este problema. Yo estoy invocando todo lo bueno. ¿Y qué es todo lo bueno? No, yo invoco a Jesús, yo invoco a Buda, yo invoco al espíritu bueno, yo invoco al espíritu de la montaña, yo invoco no sé cuántas cosas. Ahí resultó invocando más o menos la mitad más uno del infierno. Efectivamente, mi amiga salió del Reiki sin dolor de espalda. ¡Ah, qué maravilloso del Reiki! Pero de ese día en adelante le empezaron unas pesadillas espantosas y ella no sabía por qué. Y ella sentía que había una fuerza que se la estaba chupando, succionando, como que ella se iba a una especie de espiral que quería devorarla. Y sentía que perdía la paz. La espalda sana, pero el corazón podrido. La espalda sana, pero el alma enferma. Entonces esta mujer se ha dedicado a hacer oración y a invocar el nombre de Jesús hasta que desapareció esa pesadilla. Fue una lección que ella aprendió muy dolorosamente. Entonces fíjate,
Uno no sabe lo que está sucediendo en una invocación. Eso es muy peligroso, eso de las invocaciones y los chamanes y todo eso. Y eso tiene mucho, mucho que ver con lo que estamos viviendo. Con el debido respeto para el amado pueblo ecuatoriano y para el amado pueblo boliviano, los presidentes tanto de Ecuador como de Bolivia han recibido oraciones de chamanes y de sacerdotes indígenas que sabrá Dios qué es lo que les han mandado. Entonces hay que pedirle a Dios que proteja la patria y pedirle a Dios que defienda nuestro país, porque ciertamente esos espíritus de tinieblas quieren tener gobierno de las mentes que nos gobiernan nuestros países. Y eso es también asunto de lo que sabe el chamán. Y vaya uno a saber lo que sabe el chamán. Es un asunto muy peligroso. Entonces hay que tener cuidado con esos mantras. Y el gurú me dio este mantra, yo tengo que repetir este mantra. ¿Y quién sabe qué tiene ese mantra por dentro? Eso no lo sabe nadie. Eso es muy peligroso. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, del poder que esto tiene. Ustedes se dan cuenta cómo está de extendido. Todavía tiene otra pata. Esto es como una araña de muchas patas. Todavía tiene otra pata de la que hay que hablar. Este tema de la gnosis. Cuando uno habla de chamanes, cuando uno habla de Feng Shui, pues hay mucha gente que va a decir: mire, padrecito, ese tema, por favor, déselo a gente ignorante. Yo soy una persona que tiene estudios, yo soy una persona preparada, yo soy una persona que no voy a creer en esas tonterías. Pero una de las características que tiene la gnosis es que sabe cambiarse de vestido para llegarle prácticamente a todas las clases sociales. De hecho, este cuento del Feng Shui lo utiliza gente de la más alta clase social. Y ellos consideran que el yoga es una cosa muy elegante. Y las señoras elegantísimas de Caracas y de Ciudad de Panamá y de Ciudad de México y de Bogotá, y me imagino que de Lima también, las señoras elegantísimas toman un cierto aire para decir: disculpa que tengo que retirarme, es que tengo mi clase de yoga. ¡Wow! Como para que uno diga: uy, pero qué persona tan especial, va para su clase de yoga. Mira, si el yoga se limitara únicamente a un cierto ejercicio físico y a una cierta relajación, no tendría problema. Pero el yoga está lleno de una teoría sobre el ser humano, de una teoría antropológica, de una teoría sobre la armonía y de una serie de nombres que tú nunca sabes qué significan. Y en esos nombres, si tú averiguas bien, y hay muchos sitios buenos en internet donde averiguar, en esos nombres hay toda una concepción de las fuerzas que rigen el universo. Entonces la señora elegantísima que sale con su maleta aquí al hombro: discúlpame, tengo clase de yoga. Y ella siente: caray, ¿cómo soy yo de moderna, no? ¿Cómo soy de completa? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa que soy yo! ¡Voy para yoga! Y no se da cuenta en dónde se está metiendo. Le repito, si el yoga se limitara únicamente a unos cuantos ejercicios, mucho bien nos podría hacer, porque verdad que necesitamos ejercicio, eso sí es cierto. Pero no se limita a eso, tiene una teoría sobre el ser humano. Todo empieza con el cuento de la respiración. ¿Y tú sabes de dónde viene el verbo respirar? Viene del mismo de inspirar, inspiritu. Entonces empiezan, lo primero que hacen en el yoga es que te van a enseñar a respirar. Y hay gente que se queda así con los ojos, así como: oiga, usted me va a enseñar a respirar, pero yo tengo 52 años, o sea que ¿cómo estoy vivo? Si no sé respirar. Entonces te van a enseñar a respirar, y en la enseñanza de la respiración te empiezan a hablar del espíritu que entra y el espíritu de tal cosa y el no sé qué de tal otra, y en un momento dado tú empiezas a creerte todo eso, y esas se te vuelven fuerzas, alientos vitales,
reservorios energéticos, y terminas tú creyendo en todo un conocimiento oculto que te lo van dando gotica por gotica por gotica, y tú vas muy elegante para tu clase de yoga. Y en tu clase de yoga tú aprendes a relajarte y pones tu esperanza ahí. O sea que esto no es únicamente allá la gente campesina, la gente ignorante que anda con sus brujos, pero eso ya está superado. No está superado. Presidentes de gobierno estamos viendo que traen chamanes. Señoras elegantísimas van a su clase de yoga. Señores muy encorbatados consultan a los del Feng Shui. La brujería, la gnosis, el esoterismo están por todas partes. Pero ¿sabe usted qué es lo peor de todo esto? ¿Sabe usted qué es lo más grave? Lo más grave es que se termina poniendo la esperanza en esto y no en el amor de Dios. ¿Ustedes creen, mis amigos? ¿Ustedes creen que al demonio realmente le interesa de qué color son las velas? ¿Ustedes creen que al demonio le interesa si se quema incienso o no? ¿Ustedes creen que al demonio le interesa si lo que tú repites es Aketatoi o si repites Om? Al demonio no le interesa lo que tú hagas. Lo que al demonio le interesa es que tú te agarres de cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa menos Cristo. Eso es lo que el demonio quiere. Que tú te agarres de cualquier conocimiento, que tú te agarres de cualquier cosa, pero que tú te olvides de Cristo. Y eso es lo que quiere decir esto que aparece aquí. Por eso el único remedio contra la gnosis, el único remedio eficaz, es la primacía del sacrificio del Señor, su sangre preciosa, el poder de su Espíritu, la salvación por la gracia. Eso es lo único que realmente es eficaz contra esto, la verdad del sacrificio de Cristo. Lamentablemente en la Iglesia Católica se ha entrado también esto. Hay un autor que hay que nombrarlo en voz alta. Ese señor, muy peligroso, sus escritos no son recomendados en absoluto por la Iglesia Católica. Fue lamentablemente un sacerdote, se llama Anthony de Melo. Este hombre, que fue un jesuita, hindú, indio de nacimiento, quiero decir, este jesuita resultó con una cantidad de escritos y es el gran predicador de la iluminación. Pero la conversión nunca aparece, la sangre de Cristo nunca aparece, el sacrificio de Cristo nunca aparece, la verdad de la carne de Cristo nunca aparece en los escritos de Anthony de Melo. Este señor es un desastre. Más desastre todavía, porque resulta que escribe en un estilo atractivo. Y muy más desastre todavía porque en muchas librerías católicas siguen vendiendo cosas de ese señor. Este es un desastre. Entonces, ¿cuál ha de ser el criterio con el que uno tiene que mirar este tema? El criterio es muy sencillo. El criterio es, si hay una proclamación clara de la salvación a través del sacrificio y la sangre de Cristo, si hay una proclamación clara de la salvación por gracia y mediante la fe, si hay una proclamación clara de la verdad de ese sacrificio y de la salvación que trae, y si eso se proclama en comunión con la Iglesia Católica, me sirve. Si no, no me sirve. En otra ocasión podríamos hablar de las partes buenas que pueden tener todos estos ejemplos que he dado. Efectivamente, estudios psicológicos demuestran que el color de tu vivienda, interiormente hablando, y la disposición de tus muebles tienen que ver, eso es natural. Por ejemplo, si tú vives en un ambiente donde las paredes son café oscuro, el techo es negro, el piso verde oscuro, los muebles azul profundo, y además hay una calavera que se bambolea, es difícil tener pensamientos positivos.
Pero no se necesitan estudios de posgrado en Feng Shui para saber eso. Es cierto que si tú estás pensando como un perdedor, esto va a salir mal, yo creo que esto no va a funcionar, esto no va a salir, te termina yendo mal. Sí, eso es verdad. Eso se llama sugestión o autosugestión. Pero tú no necesitas un posgrado en programación neurolingüística para saber que si piensas como perdedor, seguramente atraes la derrota. Para eso no se necesitan grandes estudios ni complicados estudios. Con eso te quiero decir que prácticamente todo lo que tiene que ver con la gnosis tiene algo de verdad. Por supuesto, el demonio nunca opera en un vacío. El demonio siempre toma algo de verdad con algo y mucho de mentira. Eso es como envenenar con arsénico. Cuando se va a envenenar con arsénico, como envenenaron a Napoleón Bonaparte, eso ya está demostrado que el hombre fue envenenado. ¿Cómo envenenaron a Napoleón Bonaparte? Mira, le echaban arsénico, le echaban unas 3 goticas de arsénico en el almuerzo, 1 gotica por la noche. 3 al almuerzo, 1 por la noche. 3 al almuerzo, 1 por la noche. Ya se está enfermando, ya casi se muere, ya casi se pudre, ya casi se acaba. ¡Lo asesinaron! Napoleón Bonaparte fue asesinado con arsénico, gotica tras gotica, y el hombre se tomaba juicioso la sopa. Fue a través de la sopa. Cuidado con la sopa. Napoleón se estaba tragando su muerte. Allá, tome y tome, tragándose su muerte. ¿Ves? Último punto. MCB. MCB significa mi casa está bien. ¿Y por qué eso es peligroso? Porque esto es lo que tiene paralizada la evangelización en la Iglesia Católica. Mi casa está bien. El mundo está corrupto. El mundo está bajo el poder de la gnosis. El mundo tiene una confusión protestante terrible. El mundo está con unos desórdenes sexuales. Hay como tan repugnantes, unas cosas tan feas que sacan. Esa gente como tan repugnante, tan degenerada, tan depravada. Pero en mi casa todo está bien. Entonces yo tengo mi casa bien. Tengo mis hijitos. Mire, aquí está mi hijito, que es todo bonito. Mi hijito es el más bonito. Aquí está mi niña. Mi niña es preciosa. Aquí está mi bebita. Mire, mi bebita es preciosa. Mi niña es preciosa, mi niñito. Y yo aquí los tengo todos. Yo soy la mamá de los pollitos. Venga, acomódense aquí todos. Mi casa está bien. Y mientras mi casa esté bien, que el mundo se pudra. Mientras mi casa está bien, allá el mundo degenerado. Fuera de estas 4 paredes el mundo es degenerado y podrido. Pero mi casa está bien. Y mientras mi casa está bien, pues ya con eso yo tengo. Esa idea es desastrosa. Les voy a dar únicamente 2 ejemplos que me parece que son muy dicientes. Primer ejemplo. Yo lo llamo el ejemplo de la burbuja rosada. Por supuesto, yo no he sido papá de manera biológica. Admiro la vocación de los papás. Pienso que tienen una gran virtud. Considero que ser papá o ser mamá hoy es ser un héroe. Me parece que educar una familia cristiana es cosa de héroes. Y me parece que contener uno esta parte de los músculos, ¿sí? Esta parte aquí entre el pulgar y el índice, contener estos músculos para no ahorcar a algunos niños... No es fácil. No debe ser tan fácil, porque hay niños que yo creo que uno le tiembla. Los papás son verdaderos héroes. Son héroes. Eso sí, yo no me aparto. Los papás son unos héroes. Pero le voy a contar un detalle sobre los papás. Como aman, por ejemplo, a sus niñas, entonces le llega una bebita,
la bebita es preciosa, es que es una muñequita, es que es tan linda, entonces caen en una tentación. Como mi bebé es completamente dulce, es tan linda, es que es tan hermosa, es que es tan perfecta, entonces la meten en una burbuja rosada. A mi bebé no le puede suceder nada, mi bebé no se puede meter con nadie, mi bebé no puede conocer el dolor, mi bebé no puede conocer la pobreza, mi bebé no puede conocer nada que sea feo. No, mi bebé no se merece eso, mi bebé no debe ver nada feo. Mi bebita es tan linda, mi bebita. Entonces la bebita no debe sufrir por nada, nadie le debe hacer mala cara, mi bebé tiene que ser una princesa, mi bebé. Hasta que un día llega la bebita, papá, me hice un tatuaje. Pero hija, ¿cómo se te ocurre? Es que mi novio, ¿cuál novio? No te conté, mira, es que tengo un novio. Sigue mi amor y entra el tal mi amor, es un degenerado que nunca se lava la cabeza, que huele a chivo. ¿Y usted cómo se consiguió ese ser repugnante? Si usted creció en una burbuja rosada. Precisamente por eso, papá. Porque el mundo no es una burbuja rosada. Entonces, esa cantidad de niñas que prolongan la infancia más o menos como hasta los 21 años de edad, y luego prolongan la adolescencia como hasta los 33 años de edad, y luego prolongan la juventud como hasta los 44 años de edad. O sea que aquí hay gente a la que le queda como un año por ahí. Esta gente que prolonga y prolonga las etapas y la inmadurez de la vida, ¿qué le pasa? Pues le pasa que esa gente no está preparada para el mundo. Son unos egoístas monstruosos. Porque la bebita que es pequeña, que es que pobrecita, es que ya hay que darle todo. Venga, mamita, hoy si quiere comer. No, papá, no quiero comer. Tranquila, mamita. Pero no levantes la voz que se te pueden dañar las cuerdas vocales. Ay, papá. Es que esa porquería de televisor que me trajiste, yo sí le di una patada. ¿Y no te cortaste tu piecito? Se te puede dañar tu piecito. Si sigues pateando los televisores, se te puede dañar tu pie, mi amor. Y tu piecito de princesita no puede dañarse. ¿Ve usted? Eso es gravísimo. Ese es un ejemplo. Y hay mucho papá católico que es así. ¿Cómo obró una señora llamada Oliva, madre de una jovencita preciosa llamada Rosa? ¿Han oído de Rosa? ¿La hija de Oliva? Ay, dígame si no. Los papás de Rosa de Lima, desde temprana edad le enseñaron a la niña Rosita, que esa sí era preciosa, porque es que hay papás que le dicen, mire, me presento mi hijita que es preciosa. Y dice uno, pero ahí está cargada al derecho o al revés. A mí me ha pasado. Papá, pero le dice a uno, no. Padre, pero sosténgala. Sí, pero ¿cuál es el derecho? Oiga, póngale cuidado. Y entonces, esas niñitas y esos niñitos, que me parece que aquí llaman pitucos, esos niñitos y esas niñitas no sirven para nada, son monstruos egoístas. ¡Monstruos egoístas! Oiga, usted está criando un monstruo egoísta y usted se supone que es católico. No, señor, su hijo tiene que conocer el dolor. Su hijo y su hijita, esa hijita preciosita, lindita, tiene que conocer el dolor de Cristo. Su hijita, su hijito preciosito, tiene que conocer
el dolor de los crucificados. Tiene que conocerlo. Pero a nosotros se nos entra un egoísmo que acecha especialmente a las parejas jóvenes. Y yo los entiendo. Yo los entiendo porque una pareja joven que sabe todos estos peligros, la gente de sus desórdenes sexuales, la gente que está metida en todo tipo de sectas, la gente que está metida en brujería o en temas de estos de gnosis, ante todos esos peligros y peligros del mundo, la reacción muy espontánea de una pareja joven que es: encerrémonos aquí, nosotros aquí encerrados, metidos. Pero la solución no es encerrarse. La carta a los Hebreos dice: no abandonen sus asambleas. La carta a los Hebreos dice: tienes que estar presente ahí donde está la asamblea del Señor. Tienes que ir allá, y tu hijo tiene que estar ahí, y tu hijo tiene que ver el dolor. Ese era un ejemplo. Segundo ejemplo: de mi casa está bien. Este ejemplo tiene que ver con lo que sucede en algunas sociedades relativamente avanzadas y o sofisticadas. Es un tema bastante controversial. El tema gay. No, mire, mientras no se metan conmigo, allá ellos que lleven su vida. Mi casa está bien. Yo mis hijos los he formado muy bien. Mi hija, a la cual ya le encontré el derecho. Mi hija está bien. Bueno, y su hijita o su hijito va a crecer metido en la sala de la casa o va a salir a un colegio. Seguramente va a salir a un colegio. Es lo más probable. ¿Qué se va a encontrar en el colegio? Pues se va a encontrar, como le sucede a muchas de las niñas, estoy hablando de niñas literalmente, y de preadolescentes y de adolescentes, se van a encontrar con que un día una compañerita les dice: ¿sabes que estoy enamorada de ti? Estoy muy enamorada de ti. ¿Nos damos un beso? Y probablemente tu hija ya entró en esa tónica. Y resulta que hay personas mayores que se especializan en enamorar adolescentes, o sea, lesbianas. Y yo tengo un caso que todavía me duele, de una persona que fue inducida al lesbianismo, porque cuando ella tenía 14 o 15 años, una lesbiana frustrada porque la había abandonado su pareja, andaba buscando desesperadamente nueva novia, y encontró a esta muchachita, y los papás nunca sabían. Entonces resulta que esta lesbiana mayor, una mujer de 20 y tantos años, enamoró a la de 15 y le empezó a enseñar todo tipo de prácticas lesbianas. Y esta muchacha, hasta el día de hoy, hasta donde llegan mis noticias, no ha salido de esa situación. La sufre profundamente. Ya se dio cuenta que ese no es el camino. Pero resulta que en su adolescencia, su iniciación sexual la asumió una mujer de esas características. Pero no solamente se trata de que el ambiente se vaya volviendo así, se trata de que la ley se va volviendo así. Entonces, mientras cada familia católica se encierra, venga aquí esposa mía, vengan aquí hijos míos, encerrémonos, metámonos todos, ¿les parece? Metámonos todos debajo de la escalera, ¿sí? ¿Les parece bien? Todos debajo de la escalera, escondidos, tratemos de dormir ahí y luego comamos en el sótano y escondámonos y seamos topos. Eso no funciona. Tienes que enseñarle a tus hijos y tienes que aprender tú que hay que salir a dar la pelea también en la calle. Hay que aprender a hacer manifestaciones. Hay que aprender a unirse a los movimientos pro vida. Hay que aprender a unirse a los movimientos que defienden la familia. Porque si no, las leyes van a decir cómo se educa la sexualidad de tu niña, tu preciosita. Esa que es todo dulce, esa que es una maravilla, te la va a educar tarde o temprano el Estado. Entonces tú tienes una batalla pública que resolver, y esta ideología de que mi casa está bien, no, es que en mi casa todo está claro, nosotros tenemos valor, padre, por favor, padre, nosotros somos una familia de grandes valores.
No basta ser una familia de grandes valores, hay que dar la pelea en las cámaras legislativas, hay que dar la pelea en el Congreso, hay que dar la pelea en la calle. Y tus hijos tienen que aprender que ser católico no es ser un topo asustado metido debajo de una escalera. Tus hijos tienen que aprender que hay que salir a pelear por los derechos, porque si no un día te lo imponen. Te doy un ejemplo. Canadá. Resulta que en algunas escuelas primarias de Canadá, tus hijos están aprendiendo lo siguiente en Canadá. A ver, niños, hoy vamos a aprender el género. Hay 6 géneros. Mira, hay hombres a los que les gustan otros hombres. Hay hombres a los que les gustan las mujeres. Hay mujeres a las que les gustan las mujeres. Hay mujeres a las que les gustan hombres. Hay hombres que parecen hombres pero les gustan las mujeres. Hay mujeres... Todo eso se lo enseñan al niño. Después de esa lección, en que el niño queda con la cabeza más o menos así dándole vueltas, entonces dicen, tarea para mañana, vas a escribir un cuento en el que un niño se enamora de otro niño. Mire, yo no estoy sacando esto de mi cabeza. Estos son noticias reales. Canadá, siglo XXI, sucedió en el año 2011. Esto es real en una escuela. Y el niño tiene que llegar con una tarea donde cuente cómo Mateo se enamoró de Ricardo. Y mientras tanto los papás, no, encerrémonos, metámonos, ¿dónde será? Debajo de la escalera. Todos aquí metidos, todos aquí protegidos. Eso no te protege. Tienes que pelear afuera. Tienes que luchar en términos de vida pública, de manifestaciones, de movimientos. En la renovación carismática no estamos acostumbrados a esto. Muchas veces nuestra espiritualidad es una espiritualidad de lo que Dios hace conmigo, el Señor ha sido maravilloso conmigo, yo he sido tan especial para Dios, Dios me ama, yo lo amo, y eso es verdad, y eso es clave, pero eso no es todo. Hoy toca acostumbrarse a dar la pelea afuera también. Necesitas, y a tus hijos tienes que acostumbrarlos a eso. Y tienes que hablarle claro a tus hijos. En nuestra última predicación, en la quinta y última, vamos a hablar de cómo estos problemas, en realidad, aunque parecen nuevos, son muy antiguos. Y vamos a comentar cómo, cuando San Pablo, el gran evangelizador, empieza a proclamar el testimonio del Evangelio de Jesús en toda la cuenca del Mediterráneo, tiene que enfrentarse con un mundo tan corrupto o más corrupto que esto. Y vamos a comentar cómo, con el poder del Espíritu, la victoria está y estará únicamente para Jesús el Señor. Vamos a ponernos de pies en silencio y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que su palabra nos impregne, que su palabra se adueñe de nosotros. Oh sí, Señor, envía el poder, envía la gracia de tu Espíritu Santo. Afianza en nosotros tu obra, Señor. Haz que nosotros estemos listos, preparados para toda obra buena. Danos, Señor, danos la fuerza. Danos el vigor del que combate por el Evangelio. Danos la fuerza para combatir por el Evangelio. No permita, Señor, que seamos traidores. No permita, Señor, que te demos la espalda en esta hora decisiva de la iglesia en el Perú. No permita, Señor, que te demos la espalda. No permitas que traicionemos el bien de las familias que se están formando y que se van a formar. No permitas que le demos la espalda a los niños, Señor, que necesitan un ambiente sano, un ambiente donde se crea en ti. Mis hermanos, tenemos que interceder con mucha fuerza por nuestro querido Perú y por América Latina y por el mundo entero. Tenemos que pedir al Señor que nos dé conciencia de que la batalla es en todos los frentes, hermanos. Es la batalla de la oración, es la batalla de la alabanza, es la batalla del testimonio y es la batalla de salir muchas veces a la calle y salir y hacer ver nuestra postura y no dejarnos jamás.
jamás. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Bendito sea, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. En ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza, Señor. Danos la victoria, Señor. Danos la victoria, Señor. Que seamos eficaces, eficaces, Señor. Eficaces en traer tu victoria, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito.